Santiago, buenas tardes. Si os parece bien, mientras nos sacan los cafés y alguno está terminando el postre, pues vamos a ir empezando el debate. Supongo que tenéis ya las baterías preparadas y tenemos aquí a la ponente ya dispuesta al asalto. Y entonces, bueno, ya sabéis cómo solemos hacer esto. Se va pidiendo ordenadamente el turno de palabra. Os paso el micrófono, hacéis la pregunta y va contestando una a una las preguntas de la ponente. Entonces, bueno, pues si os animáis, pues empezamos el debate. ¿Tenéis alguna pregunta? De momento no. Bueno, pues de momento empiezo yo, para que vayan afinando los lápices. Entonces, en un mundo que es cada vez se rige más por criterios de competitividad, de ser los primeros y mejores, ¿cómo puede desde la universidad defenderse valores pues de otro tipo, ¿no? Valores como la solidaridad, la cooperación, el usulán, que es un poco un valor intrínseco nuestro. ¿Es posible esa defensa de valores cuando nos está pidiendo la sociedad continuamente que tiremos hacia otro lado? Caray. Bueno, yo... Y yo, es que es aprovechando un poco la visión tuya de humanista. Sí. Yo tengo que decir que, bueno, como me gusta así también un poco ponerme en modo polémica un poquito, porque yo creo, yo voy a empezar negando la mayor. Yo no creo que la sociedad nos pida a toda la gente y en todo lugar ser los primeros, y yo creo que esa competitividad feroz de la que hablamos, yo creo que no es cierto de forma general, ¿no? O sea, por supuesto, bueno, yo soy la primera, no sé, aquí si jugáis al MUS o a carreras o cada uno en nuestra cosa, a mí, vamos, me encanta jugar al MUS y ganar, ¿no? O sea, y si vas a hacer una... o al parchís, me da igual, o a la OCA, o a los chinos, ¿no? Creo que eso es una cosa, y yo creo que esto estará asociado con algún poder adaptativo para la raza humana, ¿no? El salir a competir y salir a ganar, pero creo que eso no es para nada incompatible con el que se pueda competir sin poner zancadillas a los lados y hacerlo de una manera honrada, ¿no? Y que cada uno saque sus mejores cualidades, ¿no? Yo creo que no son incompatibles, es decir, hacer una carrera no es incompatible con que para ponerte en la línea de salida, ser conscientes de que hay gente que no puede estar en la misma línea de salida que tú y que tienes que proteger eso y que tienes que tratar de que la gente haya menos brechas para estar en la línea de salida y que hay que competir en la manera más honesta posible y luego hay que saber reconocer las victorias y los fracasos. Pero creo que no es... por ponerlo en esa comparativa o en ese contexto, creo que lo que estamos hablando es de que las carreras de la vida sean carreras limpias, ¿no? Y que las condiciones sean igualitarias en la parrilla de salida, ¿no? Que todos tengamos y todas las mismas oportunidades para ponerte en la parrilla de salida y luego a las metas, pues unos llegaremos a unas, otros a otras. Otros se quedarán por el camino y otros cambiarán de carrera porque eso no les gusta y no lo veo para nada incompatible. Esto, con el tema de Bolonia, no me mires así, Arturo, con el tema de Bolonia has hablado de la movilidad del profesorado y de la movilidad de los estudiantes. Con la movilidad de los estudiantes has comentado lo de la formación dual. No sé si si lo podrías desarrollar algo. Uh-huh. Y con la movilidad del profesorado has comentado las relaciones con las universidades de Europa. Ya me gustaría si puedes desarrollar
si esa movilidad es únicamente a nivel de intercambio de profesores o hay también intercambio de proyectos o colaboración en proyectos. Sí, esto es lo de, me alegro de que me haga esa pregunta para poder lucir ahora en nuestra universidad, ¿no? A ver, la parte de movilidad estudiantil, bueno, esto suele decir, el otro día vino a hacernos una visita al ministro de Universidades y él lo decía y yo creo que tiene toda la razón, que es el programa Erasmus, yo creo que ha sido uno de los programas que más han contribuido a la construcción europea y calculaba en no sé con qué indicadores que debe haber como 1,5 millones de niños Erasmus, es decir, de parejas que se hacen. Bueno, esto yo creo que da una idea de que algo ha hecho esta movilidad para esa construcción europea. En el tema de dual, la formación dual universitaria, lo que es una formación entre universidad y empresa, es decir, los programas de grado o de máster tienen una componente que se realiza totalmente en colaboración con la empresa y esto está pensado más para, si estamos hablando de movilidad, universidad-empresa. Pero me viene bien que esta intervención de colocarlo en la parte internacional porque también estamos trabajando en que hagamos esa extensión de formación dual a una formación dual universitaria internacional. Es decir, que alguien que está estudiando su grado, como les veo aquí, pues voy a decir en economía o en ADE, que está en formación dual, pero haga la parte dual en una empresa francesa, por ejemplo. Entonces, esto, claro, y ahora vuelvo a mi reivindicación de la flexibilidad. Para hacer esto necesitamos que todo sea mucho más flexible de lo que es ahora. No solo por la parte de legislación española, que también, sino por la parte europea en general. Europa, pues mucha construcción europea, pero es cierto que somos un continente, una Unión Europea muy burócrata. Entonces, bueno, pero en esa parte está en la agenda también. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en principio esta idea europea de hacer consorcios de universidades europeas de tal manera que dentro del consorcio nos portemos administrativamente hablando como si solo fuéramos una, pues este es el deseo. Este es el deseo. Pero luego están las legislaciones nacionales. Bueno, ¿Qué datos tienes? ¿De cuántos chavales en formación dual en la universidad? En la Universidad del País Vasco, en formación dual, yo creo, cuando empezamos a sacar, porque ahora hay como 15 grados, ¿no? Y varios másteres, claro, estamos haciendo, ahora ha cambiado la regulación, tendremos que seguir con ello, pero creo que estábamos hablando, digo de memoria, igual me pillas ahí, pero creo que estamos hablando entre 600 y 1000 estudiantes en formación dual, ¿no? Yo creo que más o menos estamos, si tiramos por lo bajo, pues estos, por lo menos en la formación dual lo que tienen que hacer los centros es garantizar un mínimo. Entonces en cada grado, en los itinerarios, garantizar un mínimo para poder hacer esa formación dual. Entonces, yo creo que sí, que estamos hablando de ese orden. Esto seguiremos creciendo, lo que pasa es que como ha cambiado el decreto de regulación de las enseñanzas y hemos exportado el modelo de formación dual a Madrid ahora está amparado por el nuevo decreto, lo que pasa es que ahora, como siempre, hay que hacer ajustes legislativos de decretos del gobierno vasco, etcétera, y de lo que es la formación dual a nivel de Euskadi, y entonces está un poco en parón. Tenemos los que tenemos, pero esperemos que el año que viene tengamos más. Pero insisto, yo creo que de momento son dos cosas diferentes. La formación dual que tenemos hoy es local. La formación internacional, de movilidad internacional que tenemos hoy, no es con formación dual. Pero en el espíritu y en el debate y en la agenda del consorcio de universidades está el poder juntar las dos cosas y hacer una formación dual internacional. ¿El profesorado qué te quiere, señor? ¿Tenéis intercambio de...? Porque una de las cosas que se dice sí. Uno de los temas que se dice es que la universidad es muy endógena, ¿no? Muy endogámica. Endogámica, ¿no? Sí.
A ver, movilidad de profesorado depende, o sea, si pensamos en lo que es dentro del programa Erasmus, pues igual salen pocos profesores que se mueven una semana únicamente para hacer formación en otra universidad, para dar clases en otra universidad. Pero creo en esto, que de hecho los datos, bueno, pues yo diría que para hablar de movilidad del profesorado, yo creo que el dato bueno es cuánta gente hace estancias en universidades extranjeras. Y yo creo que esto, si hablamos en términos generales, creo que estamos que por lo menos un tercio del profesorado, yo diría que más, ha hecho algún tipo de estancia en universidades extranjeras. Y esto, de hecho, bueno, una de las reformas que se quiere hacer con la acreditación de profesorado es que esto sea, pase a ser de ser voluntario y algo bueno a que fuera algo obligatorio. De momento no está todavía como algo obligatorio, pero yo diría que ahora entre la gente joven, no sabría decir ahora, porque no es una contabilidad que tengamos en tiempo real, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de las personas que están haciendo su tesis doctoral son tesis internacionales. Estamos hablando de casi la mitad o un tercio de las tesis doctorales, y para que sean internacionales sí o sí tienen que tener 4 meses de estancia en otra universidad. Pero, insisto, esos son los datos de mínimos, porque puede haber mucha gente que aunque no tenga la tesis internacional sí que se ha hecho una estancia de 2 semanas o de 1 mes por motivos muy variados, pues hay gente que no se puede estar un año fuera o 4 meses fuera, ¿no? Pero yo diría que si tengo que apostar por un número, diría que un mínimo es que un tercio del profesorado ha hecho algún tipo de estancia internacional. Y creo que estoy hablando del mínimo, porque lo demás no lo contabilizamos. Una cosilla, no lo he dicho antes, pero cuando toméis la palabra, por favor, decir el nombre, aunque la mayoría no lo conocemos, pero bueno, como queda grabado, para que así vaya mejor. Bueno, pues yo soy Idoia Postigo, de Bilbao Metropolitana, y a mí me gustaría plantearte 2 preguntas. Una tiene que ver con esta idea recurrente de la vinculación universidad-empresa. ¿Y hasta qué punto tú crees que, hablabas antes de una universidad a demanda, ¿dónde ubicas la universidad y su rol, si hay un continuo entre la vocación hacia el empleo y la empresa por un lado, o el espíritu académico más puro, como hablábamos antes en el almuerzo, ¿no? En ese continuo, ¿dónde estaría tu punto ideal? ¿Dónde debería localizarse la universidad? No sé si quieres que te plantee la segunda. Sí, venga. Sí. Y la segunda tiene que ver, bueno, pues llevando el asco a mi sardina, ¿no? Con el futuro del área metropolitana de Bilbao. No me cabe duda que la Universidad del País Vasco es uno de los agentes más importantes dentro de la estrategia de futuro de nuestra metrópoli. ¿Dónde visualizas tú la aportación de valor de la Universidad del País Vasco a esa visión de futuro del área metropolitana de Bilbao? Sí. Si me pides sueños te doy, ¿eh? Bueno, pues vamos a soñar un rato, venga, va. Bueno, yo lo primero que creo es lo que he dicho antes. Yo creo que la universidad está al servicio de la sociedad, pero que no es el objetivo, ni creo que nadie quiera esto, que la universidad haga una formación a demanda, constantemente a demanda. Eso significa que no puede haber cierta formación a demanda, por supuesto que sí, pero esto no es lo nuclear. Yo creo que no debe ser, y es más, yo creo que con las... Yo, desde luego, mis conversaciones a lo largo del año y poco que llevo de rectora, cuando hablo con la gente del sector empresarial, o sea, el acuerdo es total, por lo que decía antes, porque muchas cosas es que no somos capaces de predecir qué es lo que necesitamos. Se suele poner el ejemplo, ¿no?, de si fuera a demanda estaríamos haciendo velas cada vez mejores y la bombilla no habría salido nunca. Nadie demandaba una bombilla, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una parte. Pero yo creo que, o sea, la universidad tiene muchas actividades, todas ellas yo creo que confluyen en esta idea de beneficio social, pero se puede hacer desde muchísimas miradas. Y yo creo que lo que nos toca... Lo que nos toca articular dentro de la casa es qué hace cada quien
y esto significa que no todo el mundo tiene que hacer de todo y todo el rato, ¿no? Esto es un mensaje que creo que para que no nos volvamos locos, o sea, no todo el profesorado tiene que hacer de todo y todo el rato. Entonces, y todos somos igualmente necesarios y contribuimos a una mejor universidad. Con esto lo que quiero decir es que, por supuesto, tenemos que tener eso que digo de la sociedad en el centro de la universidad, abiertos a que cuando nos vienen de empresas estemos receptivos, y lo estamos. Y yo cuando se nos... No hay ese contrapunto de esa manera, pero sí que he estado, no como rectora, sino bueno, en otros puestos anteriores, que se nos recriminaba a veces de la falta de cercanía hacia la empresa. Y digo, bueno, pues el acercarse en una pareja es cosa de dos, ¿no? Entonces, si yo me acerco porque tú te vas alejando, pues, ¿no? O si me acerco por aquí, bueno, entonces esto, o también te puedes acercar tú, ¿no? Y yo lo que suelo decir cuando me pongo así un poco, ¿no? Es, digo, bueno, yo no conozco, y se lo pregunto a los decanos, no conozco ningún proyecto de empresa que haya venido a la universidad y que le hayamos dicho, no lo vamos a mirar. No, ¿verdad? Ninguno. Y conozco casos en los que, cuando hemos empezado a hablar de la oferta dual y cuando hemos empezado a hablar de las empresas, pues hemos sufrido bastante para conseguir que las empresas se involucren. Entonces, las cosas de pareja son cosas de dos, ¿no? Entonces, aquí yo creo que en esta parte, para la demanda de la empresa, estamos atendiendo muchas cosas, ¿no? Y está el tema de la formación dual, pero también la formación a lo largo de toda la vida, la formación ad hoc a demanda en un aula universidad-empresa, que están precisamente para esto. Proyectos universidad-empresa, todo esto está ahí. Ahora, lo que es importante es que, desde la universidad como desde la empresa, sepamos de qué va esto. Y que desde la empresa, cuando se demanda algo de la universidad no es una consultora, no es un servicio de consultoría, la universidad es un foro de avance del conocimiento. Entonces, la universidad tiene estudiantes a los que las empresas pueden y deben contratar para hacer lo que sea, luego tiene profesorado a los que la empresa puede contratar, pero siempre desde la base, desde el pilar del conocimiento. Desde el pilar del conocimiento para avanzar en el conocimiento que requieran para lo que sea. Entonces yo creo que es importante que cada uno en su sitio, las empresas miren a la universidad no pretendiendo que sea una formación profesional, porque no es eso, porque formación profesional, la formación dual profesional es una cosa y está muy bien, pero es, como su nombre indica, esa formación profesional. La mirada, los objetivos de tener universitarios bien haciendo la parte dual, viene haciendo una tesis industrial, en principio están siempre pensados como para más objetivos de empresa de medio plazo, ¿no? Esa colaboración, de pensando en esa proyección. Y bueno, yo creo que esto lo vamos articulando cada vez mejor, yo creo, ¿no? Y en esas estamos, pero bueno, no sé si te contesto la pregunta, pero vamos, yo creo que eso, colaboración universidad-empresa es colaboración universidad-empresa y empresa-universidad. Y que la empresa se tiene que involucrar en la tutorización, y esto significa pues que igual, si tenías las 8 horas de trabajo, pues tienes que dedicar de tus trabajadores pues una de 8 a que formen a esos estudiantes. Y a veces, bueno, entonces hay ahí suavizando y con mucho aceite, ¿no? Pues vamos engrasando esta relación, y yo creo que cada vez mejor. Con el tema de Bilbao, pues bueno, pues aquí también soñando, pues soñando tenemos proyectos, y los proyectos están ahí. Nos gustaría que Bilbao se convierta en una ciudad de conocimiento, una ciudad universitaria, por supuesto, pero que creemos que el eje central es la Universidad del País Vasco, que atraviesa la ría con un eje de conocimiento, que va desde Sarrico, pasando por Zorrozaurre, pasando ya por San Mamés y llegando a el nuevo edificio de la Facultad de Medicina y Enfermería. Y entonces, claro, lo miro y veo, y en ese sueño que tengo yo así de vez en cuando,
pues lo que veo es bueno, pues un polo claro donde tenemos un conocimiento económico, jurídico, social importantísimo alrededor del reto de la ODS de paz y justicia social y de economía sostenible, y veo los logos, lo que bonito, ¿verdad? Luego sigo Zorrozaurre, veo la parte de innovación educativa, veo educación de calidad alrededor de lo que en principio entiendo que está ahí, que es una de las de los deseos del ayuntamiento, ¿no? Que se convierta en un polo de innovación educativa, y evidentemente la universidad tiene que estar. Antes decía que todas las áreas estábamos entre las 300 de Shanghái, educación es una de ellas. Educación es una de ellas. Y esto se sabe poco. Lo repito por tercera vez. Educación es una de ellas. O sea, sabemos mucho sobre educar. Hay muchos grupos de investigación haciendo cosas muy buenas sobre esto. Bueno, pues vamos a implantarlas, y en vez de tener pues una patente, lo que tendremos será chavales mejor educados, ¿no? Que también es importante y también es beneficio social. Ya subimos, vale, venga, que ya he atravesado la ría, ¿qué tengo? Tengo San Mamés, ingeniería, queremos ingeniería biomédica, ¿cómo no si tenemos ahí el hospital y la facultad? Y bueno, pues salud, ingeniería, economía, pues qué bonito, ¿no? Bilbao nos queda precioso, así que ahí está nuestro sueño. Con la ayuda de todos, ¿no? Lo conseguiremos. Gracias. Carolina Pérez de CEBEC. Bueno, Eva y yo ya hemos estado en una reunión que fue protocolaria, pero también de trabajo, como nos suele ocurrir a nosotras, y muchas veces pues de protocolo rápido y pasamos a la harina pronto, ¿no? Vale, pues has comentado, que lo ha comentado también Idoia y también Miquel, con el tema humanista, ¿no? Yo sí, claro, la empresa siempre pedimos a demanda, y ahora mismo que tenemos un problema importante de personas y de talento y de escasez, pues tiramos más y demandamos más rápido, ¿no? Y también yo misma me pregunto hasta qué punto eso es ético y moral, y realmente lo que necesitamos también las empresas son gente joven y personas con talento, pero con muchos valores, con otro tipo de formación académica, de conocimiento, que aporte una visión, porque también conocemos países quizás en el este, que han sido nuestra referencia, y vemos que tienen esa carencia en cultura general, en valores, que a veces también llevan a cometer errores, ¿no? Por otro lado, sufrimos un problema demográfico del país importante, bueno, Europa en general, Euskadi en concreto. ¿Cómo afrontáis desde la universidad este problema demográfico, quizás con la formación a lo largo de toda la vida que has mencionado, o de alguna otra manera? ¿Cómo lo afrontáis? Gracias, Carolina. En la primera parte, yo creo que el tema de la pandemia, lo que nos ha pasado, ¿no? La pandemia ha sido un golpe, la guerra, la situación en Ucrania es otro golpe, pero creo que tenemos que hacer de la necesidad virtud, o no sé cómo definirlo mejor, pero sí que creo que esto es una lección de vida, ¿no? Y una lección de humildad, que es que nadie puede pretender, y creo que esto lo hemos comentado, que yo quiero mañana, o sea, que las universidades no son productores de un capital humano que se demanda de hoy para mañana. O sea, yo necesito 1 millón de médicos mañana y digo, ay, hágase médicos. No, los médicos tardamos 10 años o más en formar a médicos. No se hacen ingenieros de hoy para mañana, ni sociólogas, ni psicólogas, ni matemáticas, ¿no? O sea, la formación, y no sabes exactamente qué parte de su formación va a ser la que va a ser clave en resolver lo que sea. Con lo cual, cada vez más somos, creo que todos, más conscientes de la importancia de gente bien formada y de una manera más holística, pero también con expertos. Es decir, nos debe interesar la humanidad, pero yo soy matemática, no soy historiadora. O sea, que tenemos que tener cierta parte común de ese conocimiento y de esa gestión de la incertidumbre, y luego cada una tener nuestras habilidades, ¿no? Yo creo que esto es lo importante. Si tenemos esta parte como importante, a lo Humboldt, dices, pues tienes personas bien formadas y además que sepan que esa formación es buena en cualquier caso, que no es ciencias versus letras,
que no es yo soy humanista frente a tú que eres ingeniero, sino que esto es un poco tonto lo que voy a decir, pero igual hay que decirlo, que hay ingenieros que son muy humanos, ¿no? O sea, que está, que no. Y yo creo que esta parte, ¿por qué digo que esto es importante? Y cuando hablaba antes de los TRLs y los SRLs, ¿por qué creo que es importante? Porque tenemos que llegar a las escuelas. Nosotros ahora tenemos una parte importantísima que es convencer de que es muy bueno ser empresario o empresaria, de que puede ser una bellísima persona, ¿no? Y esto que parece una tontería, yo, bueno, no sé los que estáis aquí, pero yo tengo hijos con cierta edad y que, bueno, pues me han salido así. Ven el mundo empresarial como si fuera algo, ¿no? Como yo mejor no soy empresario que esto es como... O sea, hay una parte en la que yo creo que la parte pedagógica y la parte de que construir bienestar social es cosa de todas y de todos, y que si eres chica puedes hacer ingeniería, que no es algo vetado, o sea, esa parte de traspasar y de contar tú en qué te ves, en qué habilidades tienes, no va acompañado con... No va totalmente vinculado a qué carrera vas a estudiar, ¿no? No sé si me explico. O sea, yo creo que... Entonces, si no lo hacemos muy mal, conseguiremos un reparto, yo creo que más equilibrado, entre gente que se dedica pues, a las STEM, que hablamos de la falta de vocaciones, etcétera, etcétera. Porque además, que no se vea la gente pensando que si me dedico a esto es que le doy menos importancia a lo otro. No, simplemente que tú puedes tener más habilidades aquí y que desde ahí puedes arreglar el mundo. Tanto desde una empresa de ingeniería como desde un gabinete jurídico o desde un centro educativo, ¿no? Entonces yo cada vez, antes no lo creía tanto, tengo que reconocer, pero cada vez tengo más claro que esto empieza desde la escuela, que todo esto empieza desde la escuela, y que nos hemos empeñado a hacer que la gente tome decisiones desde muy pequeño, y para qué vales, con esa cosa de para qué vales, y yo creo que no lo estamos enfocando en su justa medida. Y bueno, yo creo que esto, bueno, pues es traspasar mucho, hacer una orientación en la escuela, que la empresa también se acerque, lo que comentábamos antes, a la escuela, los institutos, de la mano de la gente que tienes un recorrido académico o empresarial, que se vea todo pues de una manera más humana. Humanizar todo lo que es el sector socioproductivo, ¿no? Sí, y sobre el tema demográfico, pues no, pues esto es un problema. Esto es un problema que no es un problema tanto un problema universitario, porque creo que las universidades vamos a ir adaptándonos. Se habla de que en 2050 pasaremos a tener mitad de población de 18 a 22 años en las universidades y la otra mitad dentro de formación a lo largo de toda la vida, que ahora será como un 85-15 o algo así, ¿no? Entonces, seguramente esto nos reciclaremos, pero yo creo que es un problema social. Yo creo que aquí lo que tenemos es un problema social que está unido a un problema sociológico de qué vamos a hacer si no tenemos en Euskadi, creo que este año han nacido 15.000 o 16.000, o sea, estamos hablando de que hemos caído en natalidad un montón en los últimos 10 años y esto es un problema social que hay que atacarlo en su mejor el sentido de la palabra, con valoraciones muy políticas, muy europeas, y bueno, y algo habrá que hacer. Y ante todo esto, pues claro, estamos hablando de cosas que ya trascienden a lo que es a la comunidad universitaria, pero no al conocimiento. Porque estamos hablando de comportamientos sociológicos que hay que entenderlos, por qué pasa lo que pasa, por qué nos hacemos cada vez más populistas, por qué cada vez nos hacemos más clasistas o más racistas o... qué está pasando, o es así o no es así, y yo creo que los mecanismos que pongamos en marcha para esa transformación social y transformación demográfica pues van a venir acompañados de cambios sociales a los que no estamos acostumbrados, ¿no? A los que no estamos acostumbrados. Sí, hola. Muchas gracias, Eva, por tu presentación, por tu disponibilidad al diálogo y felicitaciones al club por organizar esta sesión, que me parece fundamental e interesantísima. Yo quería incidir en lo que se viene hablando un poco,
que es esa relación empresa-sociedad, sociedad-empresa, y cómo llevar todo esto a la universidad, ¿no? Hablabas de ese doble vía de comunicación, universidad a la sociedad y sociedad-empresa a la universidad. Y ahí mis reflexiones tienen que ver sobre cómo se acepta o qué cauces están establecidos dentro de la universidad para que la empresa realmente tenga una participación en su vida normalizada y en la enseñanza que se imparte dentro de la universidad. Yo estoy convencida de que evidentemente la universidad genera conocimiento, eso es verdad, desde el estudio y la investigación, pero no se puede desdeñar el conocimiento empírico que viene de la práctica y del desarrollo empresarial del día a día, ¿no? Y me surgen dudas sobre si estamos acertando con los cauces adecuados para hacer que ese conocimiento empírico, esa experiencia de la empresa, realmente se traslade a la universidad, ¿no? Y quizás eso tiene que ver también con la organización burocrática de títulos o de exigencias de determinadas certificaciones, de doctorados, cátedras, etcétera, para poder justificar el que una organización tenga ese título de universidad, ¿no? Y lo digo además desde una vivencia personal, ¿no? Como yo he vivido situaciones en las que he colaborado en muchas desarrollos de formaciones en universidad posgrado, desde mi experiencia empírica como abogada y como experta en una serie de materias, ¿no? Y encontrarme con que incluso se han habilitado formaciones que tenían que ver con mi experiencia y sacadas de la idea que yo generaba de lo que creía que se podía aportar a ese mundo, y encontrarnos con que en algún momento esa universidad se encontraba con el problema de que si yo era doctorada o era doctora o no era doctora, a la hora de justificar si efectivamente podía formar parte del profesorado oficial, digamos, de esa universidad, ¿no? Entonces ahí yo creo que nos estamos perdiendo un conocimiento empírico y práctico desde ese desarrollo de la profesión y de la empresa, que no llega a la universidad porque nos basamos más en ese criterio burocrático de solo quien tiene una determinada experiencia, títulos académicos, investigaciones formalizadas, doctorados, puede acceder a ese tipo de conocimiento, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, en el ámbito de la formación dual que antes mencionabas, y lo comentábamos en la comida, lo comentaba con Iñaki, muchas veces quizá las empresas no son muy receptivas respecto a esos alumnos de formación dual porque no saben qué hacer con ellos. Me comentaba Iñaki, y ha sido muy interesante la conversación, y tú también lo has recordado en tu presentación, que a las empresas que reciben esos estudiantes se les exige también, lógicamente, que hagan formación y que hagan evaluación de lo que están haciendo. Pero claro, a una empresa que le estás pidiendo hacer eso, no solo porque no quiera dedicarle más tiempo del necesario a hacerlo, es que no está entendiendo qué es lo que le pides, no está entendiendo cómo puede aportar eso, ¿no? Entonces, de nuevo vuelvo a lo mismo. Necesitaríamos igual que las empresas o los directivos y directivas de esas empresas tengan determinadas formaciones dentro de la universidad para que entiendan de qué va esto, de la formación dual, de cuál es su papel, de cómo pueden ellos dar esa parte de formación, etcétera, etcétera. Creo que hay falta como un eslabón para que eso funcione adecuadamente, ¿no? Y no solo cuestión de tiempo. Y luego ya un último matiz, que tiene que ver con el conocimiento y los valores. A mí me llama la atención, o es lo que percibo desde fuera, mis años universitarios quedaron ya atrás hace muchas décadas, pero yo no tengo la sensación de que cuando yo estudiaba nos preocupara tanto el ranking, ¿no? De yo soy la número uno, yo he sacado mejor nota que nadie, ¿no? Ahora, en cambio, entre el grupo de estudiantes universitarios, parece que prevalece más eso, ¿no? Yo es que soy la number one, y además es que cuando voy a ir a una empresa lo que me están exigiendo es que justifique que soy la number one, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esto no va en contra precisamente de la generación de conocimiento colectivo? Por un lado, si es verdad que la universidad, y con esto ya acabo, se está esforzando más
en generar trabajos en equipo, trabajos en grupo, que antes igual no se daban, pero por otra parte se da la contradicción brutal de que eso no se convierte en cómo trabajamos conjuntamente y cómo generamos, insisto, conocimiento colectivo, sino cómo yo, a título personal, saco el número uno de la orla, porque además eso me va a dar más puntos a la hora de que me contraten, ¿no? Sin tener en cuenta lo que hay detrás. Y bueno, perdón si me he extendido mucho en los comentarios. Gracias. Nada, nada. Gracias a ti. Muchísimas gracias por los comentarios. La verdad que es que está muy bien este tipo de foros. Yo aquí, ay, a ver, ¿cómo contesto esto? Porque voy a decir algo que igual no gusta, pero lo voy a decir, porque así soy yo. Pero, a ver, con el tema de los títulos, y espero que se me entienda bien, con el tema de los títulos. Una cosa es si los procesos que hacemos son muy, muy burocráticos o no, y yo ahí estoy totalmente de acuerdo, y ya lo he dicho desde el minuto uno, ¿no? O sea, somos poco ágiles, pero no es solo la universidad, el sistema en general, el sistema de educación, el sistema de administración de títulos a nivel europeo, es un sistema muy burócrata. España es muy burócrata, Francia es muy burócrata, Alemania es muy burócrata, hay mucha burocracia, vale. Dicho esto, como decía antes, no me conformo y esto no, hay que luchar contra ello. Pero creo que una cosa es esa lucha que tenemos que ser combativos, y otra es entender que los títulos son procesos burocráticos. Yo creo que nos está pasando, y yo esto lo noto a veces, lo mismo que le pasaba en su momento después del medio. Del medievo, que estoy recordando así de memoria, pero creo que hubo algún tipo de declaración en que los doctores eran como personas de mal vivir, ¿no? Porque llegó un momento en que el título de doctor era algo que se daba entre eclesiásticos y que tenía un poder de mercadeo, ¿no? Entonces el valor del título de doctor, lo digo de memoria y soy muy mala para la historia, ¿eh? Pero yo creo que estamos hablando del siglo XV o así. En Alemania bajó muchísimo, en Italia no, porque estaban funcionando de otra manera. Quiero decir que estas cosas han pasado siempre, la titulitis, el que las cosas no se les dé el valor que deben tener, pues porque se atribuye que ha habido una cierta facilidad en conseguirlo, pensamos que no tiene prestigio o que no hace falta ser doctor para según qué. Bueno, yo creo que esto, lo mismo que el grado de doctor, que el grado de un grado, de un máster, o que tener la escolarización, esto importa porque nos define como sociedad, porque no podemos ir mirando a todo el mundo en tiempo real qué es lo que sabe hacer. Entonces, como sociedad, lo medimos dando títulos. Lo medimos dando títulos. Esto es así. Decimos, bueno, pues no hace falta, vamos a educar de otra manera en la que no haya títulos. Bueno, pues esa sociedad yo no la conozco. Yo conozco una sociedad en la que la educación está regulada y que se mide el aprendizaje diciendo si has hecho el graduado escolar en su momento, si has hecho el taller de no sé qué en una FP, y la gente cuando mira el currículum mira títulos. Otra cosa es que luego tengas entrevistas o capacitación, pero los títulos importan, las acreditaciones importan. Insisto, yo separaría esto de la idea de que sea muy burócrata cualquier título. Si lo separamos y en una sociedad ideal quien tiene el título de doctor es porque tiene las características de un doctor o una doctora, entonces ahora empezamos a hablar de qué es lo que queremos para alguien que forme parte de un programa de doctorado o de un máster dedicado a investigación. Y creo que este es el debate, a mí me parece importante, que tiene que ver con que si necesitamos que todo el mundo en la universidad tenga el título de doctor, si estamos hablando de una enseñanza que es externa, por ejemplo en el máster de abogacía, ¿no? Y entonces, ¿cuánta gente externa de la que podemos aprovechar su experiencia, como dices, la queremos incluir en nuestros programas formativos? Y en cuáles sí y en cuáles no. Pero creo que este es el debate central. Y no tanto decir que no hace falta el título de doctor para estar en la universidad, porque yo sí que creo que el profesorado de la universidad, esencialmente el profesorado permanente de la universidad, lo que se le exige es un plus de ser capaz de afrontar nuevas investigaciones. Que eso
creo que también hay que enlazarlo con que tenemos que impulsar mucho lo que llamamos el doctorado industrial. Entonces, yo creo que lo que necesitamos revisitar es qué es lo que le da a alguien el título de doctor o doctora. ¿Qué atribuciones y cómo acreditamos eso? Y yo creo que ahí sí que tenemos que entrar y ya estamos entrando. Que es, no solamente es producir papers, que solemos decir, no solamente es publicaciones científicas, que también, sino que también el doctorado se pueda conseguir demostrando esa aptitud de nivel de doctor, pero de otra manera. Y yo creo que ese es el debate al que tenemos que entrar. ¿Por qué lo digo esto así? Y perdonadme, pues bueno, el decirlo de esta manera, porque a veces se usa ese argumento, no en este caso, pero a veces, y eso lo hemos oído entre el profesorado universitario, como un argumento para defender que no sea necesario el título de doctor. Pero si vamos hacia abajo, pues por el mismo argumento y por la misma regla de tres, podemos argumentar que no es necesario el grado de matemáticas para un grado para dar clases en secundaria, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, y a mí me toca, por supuesto, reivindicar el título del doctorado, pero reivindicarlo de tal manera que sea algo que aglutine a gente de distintas disciplinas y que tiene distintas formas de acreditar ese nivel de investigación o ese nivel de reflexión, que es el nivel veces de doctorado, ¿no? Yo creo que ese es, para mí ese es el meollo de la cuestión, y que no es fácil, pero que estamos en ello, porque con el doctorado industrial, como digo, precisamente va en esa línea de cómo hacemos que gente que tenga experiencia, que demuestra un saber ir más allá en el conocimiento, cómo hacemos que eso, para los que más puristas, por decirlo de alguna manera, entendamos todos que eso también merece ese título de doctor, ¿no? Y con respecto al tema de empresa, por supuesto, ahí tenemos que trabajar y estamos trabajando mucho, y le decía a Carolina que tenemos que seguir insistiendo en esto, porque efectivamente formación dual no es formación teórica más prácticas en empresa, no. Y esto desde el minuto uno estaba claro. Eso está muy bien, formación teórica y luego prácticas en empresa está muy bien, y nadie dice que no esté bien, pero la formación dual es otra cosa. Formación dual es una formación integral diseñada por universidad y empresa, diseñada con una comisión mixta de universidad y de empresa, que deciden que en ese año en el que van a hacer esa formación combinada, cómo se hace el trabajo fin de grado, tiene que ser en consonancia con la empresa. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que tienes que saber de qué estás hablando cuando entras a formar parte de un proceso de formación dual. Y tenemos que incentivar a nuestras empresas para que formen parte, porque aunque sea agotador al principio, porque no es tu quehacer diario, sepas que con esto, pues bueno, pues igual hoy tienes que hacer un esfuerzo, pero mañana vas a tener gente que vas a poder integrar en tu empresa de una manera, bueno, pues que te va a dar valor añadido. Entendemos que el sector en Euskadi, o sea, aquí tenemos muchísimas pymes y además un sector de pymes muy pequeño, es decir, a su vez las pymes tienen muy pocos trabajadores, no son como igual en Alemania, y por tanto en lo que tenemos que entrar, y para eso los consorcios nos ayudan mucho, es que una empresa sola que tiene 5 trabajadores, pues que se va a meter en una formación dual, pero si está en cierto sector, igual ese sector sí se puede meter, porque el compromiso no es que una empresa todos los años acoja a 5 chavales, sino que el compromiso puede ser colectivo. Un compromiso colectivo, y ahí estamos firmando convenios con compromisos colectivos. Este año la coge tu empresa, que es una empresa, pues yo qué sé, del ámbito de la salud, por ejemplo, y el año que viene lo acoge otro. Bueno, pues esta es la forma en la que estamos actuando. Y yo creo que bueno, vamos empezando, vamos lentos, pero... Ya tenemos algunas en CB, tenemos con ingeniería. Pero bueno, que eso, y es un aprendizaje, y queremos que haya, y que haya además en todas las áreas del conocimiento también. Yo creo que aquí tenemos que tener, no solo es ingeniería, no solo es economía, es también sociales, y bueno, tenemos en periodismo, bueno. Y luego ya la parte, creo que es la parte última, ¿no? Que era la de, bueno, el tema de los rankings. Yo aquí, vuelvo a negar la mayor. y bueno, y si no... yo creo que es también, mira, aquí me importa mucho la gente de sociología que sabemos de esto,
Yo pregunto a uno de mi equipo, que es sociólogo, digo, quiero saber realmente, porque yo oigo decir que los chavales son cada vez menos solidarios. No lo sé. La verdad que yo los estudios que veo, todos percepciones, y yo creo que cuanto mayores nos hacemos, más exigentes somos. O sea, yo me recuerdo perfectamente cuando era joven, porque hace nada de ello. Pues. No, pero quiero decir que yo creo que como tenemos una mirada más alta, lo vemos todo. Y cuando éramos más pequeños, pues éramos más bajitos y veíamos lo nuestro y los nuestros nos parecían muy majos. Igual era así o igual, yo qué sé, o sea, no sé, no lo sé. No voy a decir que lo niegue, simplemente lo pongo en duda. Yo no creo que seamos, que tengamos ahora una juventud mucho más competitiva que antes. Quizá lo que tienen, las reglas del juego las vamos poniendo tan, no sé si claras o que, claro, si en una empresa le dicen quiero saber qué número de la promoción ha sido, pues quieren saber qué número de la promoción ha sido. Pero no lo sé, yo esta parte lo que puedo decir es que yo veo entre los chavales están mucho más acostumbrados que lo estábamos nosotros a hacer trabajos en equipo. Se vuelcan cada vez que pasa algo. Yo he visto cómo se han movido en la época de pandemia. En la Universidad del País Vasco salió una agrupación que era Efecto Llamada, curiosamente para llamar a chavales y hablar con ellos, para, sobre todo gente que no conocía euskera o que no conocía castellano, para que no perdieran ese punch de hablar en el lenguaje escolar. O sea, he visto iniciativas que yo, pues bueno, pues no sé si es que no nos tocaron vivir esas cosas, o no sé, yo esa parte, no sé, tendría que tener datos, pero entiendo que puede que sea algo así, pero no creo que sea peor que lo que era hace 20 años. Yo creo que no es peor. Y creo que lo que sí que tenemos que dar es mensajes de sociedad de ese tipo de cosas. Es decir, no tanto el tema de los rankings, que están bien para situar, pero sin dándoles. Cuando yo digo estamos entre las 400 mejores de Shanghái, esto es un dato, pero estos son datos colectivos donde todo el mundo se tiene que sentir que está ahí, ¿no? No es tanto el dato individual de lo que decíamos al principio, ¿no? De esa competencia como que yo como quiero ser el número uno y estoy en competencia contigo a ver si te quito de medio. Yo eso no lo veo. Y si fuera así, desde luego tendríamos que hacer algo como sociedad, ¿no? Pero yo creo que es... Yo insisto en esto, yo no veo que tengamos una sociedad ahora más insolidaria, por lo menos en la parte de la chavalería, más insolidaria de lo que éramos nosotros. Lo que sí que creo, y esto igual no estaba tanto en la pregunta, pero esto sí lo creo y aprovecho para decirlo, es que es mucho más difícil el llegar con las informaciones adecuadas. Y sí que me parece que el tema, lo que es ahora, es más polarizado, creo yo. Esto es la sensación que tengo, en discursos más populistas, en el sentido de discursos más simples, de mensajes más simples y menos trabajados. Para mí, el miedo entre la gente joven, de lo que veo entre los chavales, es que si los discursos, como están tan a lo suyo, a su currículum, y yo estoy estudiando economía, estoy estudiando economía, estoy estudiando economía, los mensajes que oigo sobre cualquier otra cosa, sea de la pandemia, les hago menos caso porque no son para mi examen, y hago caso de cualquier discurso y de cualquier WhatsApp que me llega de cualquier otra cosa. Yo creo que a mí ese es el miedo que tengo. Ese es el miedo que tengo. El otro no. Tengo más el miedo ese, del populismo. No sé si me he enrollado yo ahora mucho en la respuesta. Miquel, ¿me dejas colarme? Sí, me deja. ¿Sí te deja yo? Sí, me deja. Sí. Me deja. Pues no sé si esto... ¿Cómo va? ¿Ahora? Sí. Bueno, yo por aclarar dos cuestiones que me parecen fundamentales, ¿no? Porque se está hablando aquí de la dual, en principio totalmente de acuerdo con la rectora, ¿eh? Al 100%, y si se me permite voy a añadir un puntito más. A ver, la dual no está suelta. No es que de repente de las facultades mandamos a no sé cuántos estudiantes, aparecen en la empresa como extraterrestres, alguien dice que es esto. Evidentemente es un coste para la empresa.
Y evidentemente hay un proceso de adaptación cultural. Necesitamos códigos culturales para poder expandir la dual universitaria. Eso es así, tanto desde el punto de vista universitario como desde el punto de vista empresarial. Pero que sepamos todos que se hacen convenios generales. Esos convenios se aplican luego en cada facultad con un protocolo muy preciso de cuál es el recorrido dentro de la empresa. ¿Qué es lo que se evalúa? Hay plantillas, es decir, quien evalúa en la empresa tiene una plantilla con 20 ítems descritos, el marco o el arco de evaluación está puesto, ¿no? Y además de eso contamos, pero clarísimamente además, con la inestimable ayuda de la agrupación empresarial, en este caso CB, que yo aprovecho la ocasión para agradecerle a Carolina públicamente, en el que vamos, sabemos que asesora perfectamente a las empresas y ya proponer una notita de color. En nuestro caso, como experiencia personal, empresas de menos de 10 trabajadores están funcionando con la dual extraordinariamente. Igual mejor que las grandes. O sea que en este sentido quiero dejar esto ahí claro, ¿no? Y luego el segundo punto, la burocracia y las titulaciones. Bueno, burocracia no sé, acreditación sí, pero lo que pide la sociedad es una certificación oficial. Si alguien es graduado en medicina, lo que nadie valora a la hora de la verdad es que cuando tuvo que hacer anatomía patológica le dio un aire creativo y estudió arte etrusco. Porque, claro, en una sesión así decimos, ah, si la universidad coarta la libertad intelectual, coarta la acreditación, la creatividad. Muy bien, ¿cuántos de los que estamos aquí nos ponemos en manos de un cirujano que se fue a arte etrusco en vez de anatomía? ¿No? Entonces, claro, creo que este tipo de cosas se lleva a la mesa, ¿no? Entonces, está esa visión de la certificación. Tenemos que certificar oficialmente que se han hecho una serie de estudios. Y esas certificaciones pasan por procesos de legitimación pública y social, que son parlamento, leyes, etcétera, etcétera, y esas leyes luego se controlan por agencias de calidad. Igual que las ISO en una empresa, nosotros tenemos dos agencias básicas, ANECA, nacional, y luego la agencia vasca. Entonces, a partir de ahí, pues es como cuando empezamos luego a funcionar. Y ahí es donde nos piden una serie de condiciones. ¿Usted puede certificar que este señor es médico? Sí, usted tiene esa competencia. ¿Por qué? Porque tiene tanto por ciento de doctores, tanto por ciento de tal. Una serie de condiciones exactamente igual que las ISO en cualquier empresa. Eso también hay que decirlo, ¿eh? Como complemento. Pero ahí el problema es cuánto tiempo se tarda en implementar un nuevo grado o una nueva especialidad en la universidad. Por ejemplo, la empresa vamos a necesitar gente que sepa de la tecnología del hidrógeno. ¿A dónde vamos? A la universidad. ¿A la universidad? Claro. Sí, 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 pero... el mejor grupo de investigación en hidrógeno lo tenemos en la universidad. Porque yo me he encontrado que... Sin hacer votar. No. Pregúntaselo a López Achurra, que te va a mandar al mismo sitio que yo. Vale. Si es así, porque me he encontrado con problemas de que tecnologías nuevas, tecnologías no genéricas, sino ya concretas, de aplicación concreta, wow, pues no se implementaban o se tardaban unos cuantos años en implementarse en la universidad. No sé si eso habrá acelerado ahora o estará ya... Vale, vale. Vamos a ir un poco. Bueno, enhorabuena, señora rectora. Soy María Jesús Cama, de la competencia. Nada, no hay competencia. No hay competencia. Pues eso es lo que trato de demostrar. No sé si son preguntas, son tres comentarios, pero estaré encantada en escuchar la valoración que puedas hacer de tu tema. Hablando de capital conocimiento, de esa imagen de Bilbao, sociedad del conocimiento, etc., es curioso, el destino ha hecho fortuitamente que en esta esquina estuviéramos 5 titulados por la Universidad de Deusto, de diferentes facultades. Hablando de sociedad global, hablando de lo que, como comentario, no vengo a hablar de mi libro, pero te tengo que decir que estoy muy contenta de ver la glosa brevísima, pero muy atinada y muy elocuente de todo lo que ha sido el itinerario hasta
establecer esta política que era algo más que el Erasmus vulgarizado. Yo viví desde los finales de los 80, el inicio del European Credit Transfer, el ECTS, porque también de usted estuvo involucrado y concretamente desde mi facultad y desde mi departamento de Historia. Entonces he ido viendo cómo en esa época en donde se asentaba una política de intercambio, pues aquilataba muchas cosas que redundaban en beneficio fundamentalmente, sí, de los estudiantes, pero también del profesorado. Bueno, pues de ahí a esta circunstancia en la que nos movemos, no concibo, y ahora viene la pequeña puntilla, no consigo que sigamos teniendo esa especie de frontera invisible que separa a la universidad pública y la privada. No lo entiendo, sigo sin entender, pero ahora menos que nunca. Es decir, creo, más allá, no vengo comisariada por mi rector, además no sé si debo decirlo, pero tampoco es que sea especialmente muy simpático con los humanistas. Es ingeniero. Sí, ya lo sé, ya lo padecemos. Entonces, a la hora de la verdad, si soy tan, ya he llegado a una edad de dignidad de gobierno donde creo que digo hasta demasiado lo que pienso. Entonces, bueno, dicho esto, no, sigo sin entenderlo. Yo me sentí verdaderamente gratificada cuando estos señores, al celebrar la escuela, antigua Escuela de Comercio, los 200 años, me invitaron a mí a hacer la apertura de los actos conmemorativos y di una conferencia. No entiendo esa especie de frontera, repito. Entonces yo creo que de cara a lo que es esa especie de optimización de lo que todos queremos para Bilbao y para la universidad, a secas en genérico, es esa política de diferenciación, a veces artificiosa, entre la pública y la privada, yo creo que hay que irla desmontando, ¿no? No pienso ni ser alcaldesa, ni tampoco llegar a la rectora, ya soy emérita. Pero es una puntualización que quería hacer puesta, sin más retórica. Segundo, todo lo que supone, porque se ha estado hablando a unos niveles en donde ya presuponemos a alumnos muy formados, pero el trabajo a pie de obra empieza a ser dificilísimo, y me lo dicen mis compañeros todavía en activo y en cursos inferiores de universidad. Y da lo mismo que sean historiadores, que sociólogos, ingenieros, economistas o médicos. Creo que hay un déficit también. Por una parte queremos un profesorado muy especializado, pero por otra parte el acto docente, lo que es la pedagogía cotidiana, el proceso de aprendizaje día a día, creo que tiene fallos garrafales. Y yo no sé si en este momento, confieso que no me he leído toda la nueva legislación educativa, mea culpa, pero entiendo que debe de haber también una cuota de formación para el profesorado, porque nos encontramos con esos déficits arrastrados desde primaria y secundaria, en donde en este momento los hábitos de comprensión fallan estrepitosamente. O sea, son alumnos disfuncionales en cantidad de cuestiones. Y yo creo que la universidad ahí tiene que introducir también algunos correctivos para hacer que el que sepa de hidrógeno sepa mucho de hidrógeno, y el de tecnología y el de anatomía patológica, pero debe de haber también una mejora en la calidad docente, y eso yo creo que es un déficit que evidentemente no solo la universidad, todo el sistema educativo tiene que considerarlo, pero la universidad si no debiera de introducir atajos. Eso no está, pienso, no sé qué opinaréis, no solo la rectora sino los que también eso estés dedicando a la enseñanza universitaria. Y luego una tercera cuestión que ya está es curiosidad malsana. ¿Cómo tratáis vosotros a los eméritos? En la privada se nos ningunea absolutamente. Somos un elemento ornamental. Yo todavía tengo despacho, todavía sigo estando en activo allí, pero chica, me dedico a hacer televisión últimamente, porque yo más allá del pitorreo, esto es una lástima. A los senior se nos está en la Universidad Española ninguneando. Yo, en los últimos premios BBV, cuando vi los premiados norteamericanos, yo es que les sigo haciendo la ola, a pesar de los fallos. Me decía Ugarte hace un momento, bueno, tampoco en la Universidad Americana es todo el campo de orégano, ya lo sabemos. Pero chica, de verdad que es que los senior pintamos mucho y se nos desperdicia, no se nos utiliza. Y es una lástima, porque eso sí que es capital conocimiento. Por eso vengo yo al Club de Roma de vez en cuando. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues empezando por el final, porque está, pues igual hasta quedamos bien. Yo creo que pues, tratamos bastante bien a nuestros eméritos.
Sí que es cierto, yo estoy contigo y te voy a tutear, a pesar de que Pedro nos reñirá a las dos, porque me dice, no tutees, y yo se me escapa siempre, ya lo siento, pero no soy capaz yo de empiezo bien, pero luego ya me dio y ya paso de ustedes a vosotros, así. Así que también te voy a tutear, si te parece. Sí, sí, como. Bien, entonces, pero no te voy a responder en el sentido de que la respuesta sea satisfactoria, porque no lo es para mí. O sea, el hecho de que tener un programa de méritos no quita que socialmente hablando, creo que no aprovechamos bien el conocimiento de la gente que se retira. O sea, la sociedad evoluciona de una manera, con una liquidez en todo, y nuestras estructuras son tan rígidas que uno pasa de trabajar 8 horas al día a 0. Y no lo sé. Yo no tengo la solución, pero sí que creo que por lo menos tenemos que tener el diagnóstico, y sobre todo en el caso del capital humano, que no estamos picando mina, ¿no? Las cosas como son, bueno, pues el cómo aprovechar ese conocimiento sin tener a la gente, pues por supuesto explotada con un montón de clases, pero bueno, pues esto yo creo que le tendríamos que dar una vuelta como sociedad, porque estoy totalmente de acuerdo. Dicho esto, pues creo que tratamos mejor a los eméritos que la pública. Bueno, pública-privada. Yo, bueno, tengo una relación excelente con mis dos homólogos y bueno, y estamos, que yo a veces digo, parecemos aquí los ¿os acordáis de los mismos, ¿no? Los dos chicos y la chica. Yo digo, cualquier día nos ponemos a cantar cualquier cosa por ahí, ¿no? Pero creo que, dicho esto, universidades somos las tres, universidades privadas. Hay muchas universidades privadas, pero es cierto que somos distintos, no en la idea de universidad, pero sí en el adjetivo, porque las reglas, yo cuando digo lo de esto, y ellos además están conmigo en esto, porque son conscientes, ¿no?, de que no es lo mismo, gestionar un euro público en una universidad privada que un euro privado en una universidad pública. Si hay una, a cualquier convocatoria en la que puedan acceder públicas y privadas, y la convocatoria es pública, pero hay dinero, como los campos de excelencia, por ejemplo, que accedieron las universidades privadas, los euros que me dan hoy, mañana me los gasto. Euro público, gestión privada, mañana te lo gasto. Yo mañana hago un contrato con Petronor donde me dan 10 millones de euros para gastar pasado y digo, quédatelos mejor. Quédatelos porque no podemos gastarlo. Las reglas de administración pública, esto ya es un poco técnico, pero lo cierto es que las reglas son muy diferentes. De hecho, el otro día que estuvimos en la Fundación CID, que estaba presidida por Ana Botín, y estaba uno de los rectores que había de una universidad privada, y él hizo un alegato a favor de las universidades públicas y de que pudiéramos competir todos de la misma manera a la hora de cierta gestión de ciertos fondos. Sabemos que la universidad pública, por supuesto, todo lo que viene del erario público lo tenemos que dar una rendición de cuentas transparente, pero lo que he dicho antes, o sea, 4 auditorías pasamos anuales, más luego, o sea, cada vez que quieres sacar un contrato, ahora pues para el edificio de la Facultad de Medicina, o sea, bueno, no os voy a llorar, además no vamos a acabar con... Pero lo que quiero decir es que las formas de funcionar son distintas. Y luego, esa frontera invisible, yo creo que en lo que es el trato, creo que igual esa parte sí que es otra, ¿no? Que es a veces esa mirada como de reojo, como de, bueno, pues esto pasa, yo creo que todos somos fruto de mucha historia, y la Universidad del País Vasco, con ese relato así en 10 minutos del principio, creo que todos somos muy conscientes de cómo han sido desde el año 80-2000 la trayectoria de la universidad pública frente a la trayectoria de Deusto, de Mondragón, bueno, pues son muy diferentes. Yo creo que ahora estamos, vamos, no tienen nada que ver. Yo creo que no tiene nada que ver, por suerte. Yo además, bueno, pues en ese currículum de persona mayor que me ha puesto encima de la mesa, ¿no? Porque simplemente, o sea, aún ha hecho muchas cosas pues porque ya tienes muchos años, ya está, no hay otra. Pues fui directora de la agencia de calidad de Univas y por suerte yo creo que en el País Vasco tenemos 3 universidades que realmente competimos.
porque, bueno, competimos en el mejor sentido de la palabra por los mejores estudiantes, pero luego son muy diferentes y yo creo que no hay mal rollo, por decirlo de alguna manera, porque realmente, pues bueno, Mondragón es una universidad cooperativista con unos objetivos, tal. O sea, Deusto pues tiene los grados que tiene y bueno, con los objetivos que tiene, tal, pero yo creo que tenemos mucho más que nos une ahora, desde luego que nos separa, mucho más, muchísimo más. Y yo creo que esta parte, por ejemplo, este discurso de valores, esta parte de social y de que se nos mire a las universidades a la hora de pensar en la transformación social, creo que esto nos une a las tres universidades y creo que en este país, bueno, pues cada una a su medida pues tiene que hacer lo suyo. Pero bueno, a mí lo que me toca al frente de la universidad pública es sobre todo ese papel de universidad que nos une a las tres, pero el papel de la cosa pública pues es diferenciador por motivos obvios, ¿no? Y luego por tamaño es cierto también que, claro, lo que pasa en la universidad pública pues es algo que está enseguida, porque afecta al 75% de la comunidad universitaria, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada vez mejor, que esa frontera invisible, yo creo que cada vez es más visible que no hay esa frontera, ¿no? Y yo me congratulo por ello. Y luego, el tema de formación, bueno, aquí también se está trabajando mucho. El tema de la innovación docente está en la parte de la agenda del profesorado. Aquí está Iñaki Periáñez, que tiene mucha, mucha experiencia en lo que es la formación para la formación. Y yo creo que, vuelvo a lo de antes, creo que es muy importante el pensar que no nos debemos volver locos, que ya no podemos ser personas especializadas y a la vez que sepamos de todo, que no existen mujeres ni hombres renacentistas, que el conocimiento no puede pedirte a la vez que seas súper especializada en matemáticas y a la vez muy generalista, o sea, entonces no nos volvamos locos. Por eso es tan importante y cada vez más el trabajo en equipo, porque lo que sí que podemos tener son equipos de trabajo renacentistas y entre todos hacer muy buenas personas, ¿no? Entre los siete hacemos muy buena persona y muy formada. Entonces yo creo que esa parte vamos trabajando con ello, las leyes no siempre nos acompañan, pero creo que el reto gordo que tenemos desde la universidad, yo creo que desde la sociedad, pero bueno, yo a lo que me toca, desde la universidad, es el que la universidad haga de todo, pero sin que todos hagamos de todo todo el rato. Porque que la universidad haga de todo, la universidad que haga dual, que haga humanidades, que haga no sé qué, pero John Barrutia, Iñaki Periáñez, que no hagan de todo todo el rato. No pueden hacer cada uno de ellos. Entonces, ¿y eso qué significa? Trabajar en equipo. No hay otra. Yo creo que el futuro, esto que se dice tanto, pues vamos a traerlo aquí también, ¿no? Pues el futuro de la universidad es en equipo o no será. Así de claro, ¿no? Y el de la sociedad, diría también, ¿no? O sea que... Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por la organización, al Prodoma y a ti por la presentación también. Bueno, mi intervención tiene que ver con un poco una asociación de ideas a lo largo de toda la exposición y luego una pregunta más concreta como resultado de esta exposición. Hoy es una charla sobre la UPV, en un entorno en el que en este Europa está en guerra. Una guerra que también padecimos en este país y que, como todas las guerras, rompió la vida de muchas personas y las transformaciones como sociedad, ¿no?, de este país, hasta el punto de que cortó la vida de la Universidad del País Vasco, creada por el Lehendakari, segundo Lehendakari, Leizaola, en 1936, ¿no? Después de que en 1922, siguiendo su iniciativa, pues incluso fue detenido por salir con una pancarta ante el curso 13 reclamando la propia Universidad del País Vasco, ¿no? Curiosamente, en la Universidad del País Vasco, entonces creada, tuvo su primera historia en la Facultad de Medicina en Basurto. Basurto, donde ahora mismo la Universidad del País Vasco precisamente pretende trasladar su Facultad de Medicina, ¿no? Y a lo largo de la charla ha estado se ha comentado si la Universidad debe crear formación a demanda o no.
un poco en el ámbito de la empresa, pero también tenemos el ámbito de lo público. Quiero decir, la universidad, la sociedad pública reclama profesionales que solo se pueden generar en la universidad, como son en el ámbito de la educación o en el ámbito de la medicina, por ejemplo, ¿no? Precisamente estamos comentando. Y en estos últimos años, precisamente con la relación del COVID, ha habido planteamientos sociales en el sentido de si teníamos déficit o no teníamos déficit de profesionales de la sanidad. Recuerdo que hace unos años, mientras se estaba admitiendo profesionalmente sanitarios de países con titulación quizás no demasiado adecuada, demasiado al nivel de la que se exigía en este país, la Facultad de Medicina tenía números clausus, o estaba limitada por lo menos para admitir profesionales. Y en estos momentos, estos últimos años, se ha vuelto a discutir sobre si el tema sanitario, tanto en sanidad como en enfermería, estábamos suficientemente dotados de profesionales para poder suministrarlos al servicio público. Y en la comunidad también hemos tenido una conversación en relación con el tema del relevo generacional en el ámbito de la educación. ¿Cómo están estos encajes, digamos, para un relevo generacional? Por el baby boom en los años 80 hubo mucha gente que accedió tanto a las escuelas de, vamos, profesores de básico, ¿sale? ¿No? O profesores universitarios, ¿no? En aquella época, y ahora esa gente está llegando a la jubilación. Entonces, un poquitín, ¿cómo ves esta, si la universidad está, si tenemos suficientes profesionales formados para dar respuesta tanto a la demanda de cambio generacional en la educación y a la demanda que en estos momentos nos está surgiendo en el ámbito sanitario, sociosanitario? Yo aquí, a ver, en primer lugar creo que has comentado, bueno, gracias por supuesto por la intervención, pero has mencionado el tema, el números clausus, ¿no? Yo creo que esto... Una manera de hablar, ¿eh? Sí, no, pero así le llamamos, números clausus. Ahora acabamos de renovar el concierto con Osakidecha. No tiene... hablábamos antes de la formación dual. La formación dual... Voy a hacer un inciso, pero luego voy, ¿eh? Luego vuelvo. No penséis que me voy y no vuelvo. Pero creo que es importante comentar esto. Porque has comentado dos temas que para mí son poner el dedo en el núcleo fundamental del bienestar social, ¿no? Que es la educación y la sanidad, o por lo menos esta que está aquí hablando lo ve así, ¿no? Y desde luego, desde la universidad pública creemos que nuestro compromiso, por supuesto también desde otras universidades, pero creo que nosotros viene por ley, ¿no? Digamos por ADN, el servicio público en atención a la formación superior en educación y en sanidad, en el ámbito sanitario. Y aquí, tanto articulamos la formación dual, y la formación dual se articula sobre todo para reconocer esa forma de trabajar entre empresas normalmente, entre el sector privado y la universidad, en este caso pública, para hacer una formación a demanda, no tanto a demanda de ese conocimiento, sino a demanda del tipo de profesionales que quieres, ¿no? Yo he dicho que no tiene que ser solo a demanda, pero que seguido he dicho, por supuesto, también a demanda, ¿no? En ese sentido, de demanda de ese tipo de profesionales. Y cuando le ponemos el sello dual, lo que estamos diciendo es, oh, aquí hay unas empresas involucradas que además hacen un contrato a los chavales que están, etcétera, etcétera. Y por eso tiene ese nombre de dual, para distinguirlo de esa teoría más prácticas y tal. ¿Por qué hago todo este discurso previo? Porque con el tema de educación y de sanidad, aquí no le llamamos formación dual, pero conceptualmente, en el sentido de que es una formación que engancha totalmente con el sector que va a recoger a esos profesionales, es una formación claramente articulada entre las dos instituciones que están detrás. En el caso de la formación de sanitarios, está Osakidecha
o el sector sanitario, el departamento de salud, y está el departamento de educación, y en el caso de educación está el departamento de educación, que se pone de acuerdo consigo mismo, ¿no? Porque tiene universidad y si tiene secundaria. Bien, es decir, aquí está muy de la mano el sector que va a emplear, el sector fundamental empleador, con la formación que podemos dar. Y siempre, igual que nos pasa con la formación dual, aquí también hay una tensión social, que es la asistencia, el trabajo frente a la formación. Entonces, cuando decimos, ¿cómo? Y a mí me preguntan muchas veces, es que pedís mucha nota. Bueno, pero pedís, como si yo viniera, me levanto por la mañana y digo, este año en medicina voy a pedir. No, lo que hay es mucha gente que quiere ir a esos estudios y tú tienes una capacidad de formar bien de hasta 300, 350. Pero es que si pongo 400 no los voy a formar bien. Y es que queremos a la gente. No, puedes ampliar, yo me acuerdo cuando yo estudiaba en los años 80 y pico no había números clausus, todos sabemos cómo, y bueno, había la época en la que los fonendos, la gente estaba poniendo, midiendo la tensión, ¿no? O sea, no queremos volver a la formación de los 80, yo creo. O sea, creo que cualquier tiempo pasado universitariamente hablando, pues decimos, ¿qué, cuánto sabíamos nosotros? Bueno, yo creo, yo prefiero como está ahora, tengo que decir. Entonces, claro, tú lo que tienes que ofertar es cuál es el grupo de gente a la que puedes formar bien, con los recursos que tienes y con la colaboración que necesitas con hospitales, porque esos chavales tienen que ir luego a hacer prácticas y a formarse, mientras que tutoriza una médico que tiene mucho trabajo y que bastante tiene con lo suyo, para que encima tiene que atender a estos que vienen y que quieren aprender, ¿no? Entonces, esa tensión social la tenemos. ¿Cómo podemos hacer que esto sea más? Bueno, claro, yo ahora lo que voy a decir probablemente sea pues muy ideológico. Yo como, casi que mi papel como rectora es este, ¿no? Como rectora, yo dispuesta a formar más gente si tengo más recursos, por supuesto. Y yo creo que como, bueno, pues usuaria, ciudadana, científica, yo qué sé, qué otros atributos además de rectora que pueda darme, yo, ya esto es una opinión muy personal, pensaría que ojalá podamos tener ejércitos sanitarios y ejércitos de educación, ¿no? Que no, yo cuando pienso en que estamos hablando ahora de duplicar el presupuesto en defensa, ¿no? O en lo que sea, porque nos queremos proteger de lo que pueda pasar sin entrar a juzgar, a mí me encantaría tener un ejército sanitario que nos proteja de lo que pueda pasar. Y un ejército educativo que nos proteja o que esté preparado para formarnos a los que puedan venir. Me encantaría. Entonces, pero esto ya reconozco que es una opinión ya que, bueno, pues que la cuento así ya, porque son viernes a la tarde y no sé. Pero yo creo que esto es una componente, aquí tiene una componente muy social y muy de la sociedad, en el Parlamento lo que decide que hace con sus impuestos y que quiere que se haga con los presupuestos que se aprueban. Si la sociedad, a través de los partidos y a través de la puesta encima de la mesa, decide que va a duplicar el presupuesto en sanidad y que va a duplicar el presupuesto en educación, por supuesto, mañana no será, porque cuesta, pero dentro de 10 años tenéis el doble de enfermeros y de médicas. Y dentro de 10 años tendremos el doble y mejor formados de educadores, por supuesto. Pero es una apuesta muy social, muy social. Quiero decir que yo creo que a veces no es el más por el más, sino el adaptar la oferta a la demanda. Insisto. Que en el sentido de con cambios de adaptarte al cambio generacional. No, perdona, por acabar el argumento, porque igual no me he explicado bien. En el ejército no hay una adaptación de la oferta a la demanda. Yo creo que ya he contestado. Quiero decir que la apuesta social es, o sea, nadie puede pensar qué demanda de educación. Creo que la demanda de educación y de sanitarios, la demanda del año 2020, ¿quién la predijo? ¿Quién la predijo? Entonces, lo del ajuste oferta-demanda, ojo. Ojo con eso.
Entonces, yo creo que el tema, o sea, yo lo que diría es, yo preferiría tener de más de sanitarios formados y de más de educadores formados. O sea, es decir, pues como así para echar así de Bilbao, pues un 20% más de lo que tenemos. Claro, lo que pasa es que, ¿cómo hacemos? ¿Socialmente qué hacemos? ¿Estamos dispuestos a tener mucha gente formada en el ámbito sanitario que esté en el sector público, pagado por presupuestos públicos, pero que igual no esté teniendo tanta asistencia como tiene ahora? ¿Estamos dispuestos a hacer eso y que estén preparados como los bomberos y como el ejército por si hay un fuego? Claro, yo sí, pero ya os digo, esto es una opinión ya muy de ciudadana. No me estaba refiriendo a aventurar ofertas futuras, sino digamos un poco a prever relevos, como estamos planteando en el caso de educación, por ejemplo, ¿no? Que sí. Adecuar en ese sentido. Es decir, en el momento, por ejemplo, en el profesorado. ¿No? Es decir, si en el momento en que va a haber unas jubilaciones tremendas, estamos en condiciones de hacer el relevo generacional en las debidas condiciones, ¿no? El tema del relevo, eso me refería a lo del encaje oferta-demanda. Evidentemente nadie puede aventurar si va a haber otra pandemia o no y cuáles van a ser las necesidades, ¿no? Pero sí, esos de relevos generacionales, de nuevas demandas, evidentemente, con el decalaje, es evidente que para cubrir todo necesitas un cierto excedente, pues si no llegas... Relevo generacional lo tendremos, pero bueno, también hemos tenido unas épocas de vacas muy flacas con una tasa de reposición cero, que se nos ha jubilado profesorado y que no hemos podido contratar, porque se nos ha tratado como una administración pública más. Y yo creo que esto, bueno, esto es otra pelea, ¿no? Que igual tiene hasta otro, puede tener hasta otro debate entero, ¿no? Pero, en esa parte de lo que es el relevo generacional, me parece, yo diría que el menor de nuestros problemas. Porque, bueno, sí que estamos ya recuperando, sacando los contratos, pero creo que para mí el problema, o por lo menos el asunto que realmente tenemos que pensarnos bien como sociedad, en el tema, tanto en el tema sanitario como en el educativo, es qué tipo de profesionales queremos, aparte de la cantidad, que me parece importante lo que dices, y que el profesorado es, pero sobre todo, qué tipo, para qué, y perdona que igual había interpretado más por la demanda asistencial, ¿no? Pero yo creo que en el ámbito sanitario y educativo, la pregunta es muy social, es mucho más que si tengo el contrato relevo para que se me ha jubilado un profesor que estaba con una plaza vinculada en anatomía. Sí. O sea, que esto tenemos un problema ahí, está claro, pero creo que el problema es mucho más gordo que todo eso y que se tiene que abordar desde una perspectiva muy, muy global, muy global. Sí, esto es una pregunta muy corta, volviendo al tema de la colaboración público-privada o empresa-universidad. Esto, y viendo el papel de la universidad en el desarrollo de la ciencia básica, como se nos ha demostrado la pandemia, que si no hubiésemos conocimientos científicos básicos no se hubiese podido desarrollar las vacunas a la velocidad que se ha desarrollado. Y antes en la comida hemos estado comentando el tema de las donaciones. Y ahora que estáis aquí representantes de la universidad y de la empresa, ¿qué hay de la ley del mecenazgo para que las empresas fiscalmente podamos... ¿cómo está ese tema? A ver si hay... Yo me quería ir contenta. Pues esto lo hemos puesto encima de la mesa. Y las caras que yo veo cuando hablo de esto, creo que la rueda de lo que es entender que las universidades, enlazo con la contestación antes, no somos una administración pública al uso, yo creo que eso o cala o vamos a morir de éxito. O sea, no puedes pedirle a la universidad que a la vez tenga como eje fundamental la transformación social y la transferencia del conocimiento y que tenga esa colaboración pública-privada constante, no como algo
tangencial o lateral, sino como una misión básica como universidad, y a la vez le estés diciendo que todos los años, eso, pasas cuatro auditorías, ya lo he dicho, ¿verdad? Unas cuantas veces pasas cuatro auditorías, es por decirlo cuatro veces, como son cuatro auditorías, y que pase esto, y luego que cada vez que tengas remanentes, que cada vez nos miran peor, a mí cada vez me quieren menos mis profesores y profesoras, porque claro, o sea, nos están mirando con lupa todo el dinero que tenemos de un año para otro, y entonces hablar del endowment y hablar de que necesitamos poder tener nuestra propia caja de dinero, que eso vamos a hablar claro, ¿no? De financiación que es externa. Yo lo que digo es, bueno, por supuesto, con el impuesto del contribuyente, vamos, transparencia total y rendición de cuentas total, y lo que no me gaste lo devuelvo porque me lo ha dado el contribuyente y no lo he gastado. Perfecto. Pero aquello que es un endowment, que es privado, aquello que lo has ganado de otra manera y que tú has devuelto al erario público lo que tenías que devolver, pues dejadnos que contratemos y que lo usemos. Yo no digo que con unas reglas no vamos a hacer nada que no sea éticamente correcto y que no sea legal. Solo pido las mismas reglas que tiene una universidad privada, por ejemplo. Solo pido eso. Y es lo que el otro día defendíamos en la Fundación CID, que mis compañeros de universidades privadas también. Solo pedimos eso. Eso desde la universidad, pero es que desde la empresa las ayudas fiscales que... Pues si lo pedís desde las empresas, si lo pedimos todos, y lo pedimos todos muy alto, pues lo conseguiremos. Lo conseguiremos. Pero es un tener que hablar. A mí me dicen, bueno, siempre la culpa de todo se le echa a Hacienda, siempre. No sé si hay alguien aquí. Pero siempre hablan de que siempre los gobiernos, siempre hay gobierno de coalición, que sean los que sean los ministros más Hacienda. O sea, siempre el gobierno es de coalición con Hacienda. Y el entender desde trabajo, desde economía, lo que son las universidades, para mí, yo de hecho el otro día con el ministro, por supuesto que queremos más financiación, líneas de financiación para entrar en esos baremos europeos de PIB, etcétera, etcétera. Pero si tengo que elegir, o sea, si dice, mira, no puedes las dos, tienes o financiación o flexibilidad, os digo, me quedo con flexibilidad. Yo ya me buscaré la financiación, ya nos la buscaremos, ¿a que sí? Nos la buscamos. Vaya, que si no la buscamos. Pero dejadnos hacer cosas, ¿no? Con ello. Y que si no, pues eso, luego llegas a fin de año, venga, todo va. Bueno, no sé si hay más preguntas, pero si no, yo te voy a hacer una última. Se dice que los países ricos invierten en investigación porque son ricos. Hay quien dice eso. Y hay quien dice que son ricos porque invierten en investigación. Ya nos contarás. En Alemania, Austria, Dinamarca llevan dar sobre un 3% del PIB la inversión en investigación. En el Estado español, sobre el 1,25%. En la comunidad autónoma vasca, sobre el 2%. No sé si son buenos porcentajes, malos, pero lo importante también será en qué se invierte, de qué manera, cómo se hace. ¿Nos comentas un poquito eso? Yo comento. Bueno, yo es lo segundo, y no es lo segundo porque lo diga yo o porque sea una querencia, es porque, bueno, yo creo que en esto, bueno, igual John conoce más, que ha trabajado en sus temas de investigación también con el tema de transferencia y tal, pero creo que es claro que los países ricos lo son porque han invertido más en investigación. O sea, la inversión, no el gasto, la inversión. De hecho, bueno, siempre se habla del caso de Estados Unidos, ¿no? Porque tiene muchas cosas malas, pero muchas cosas buenas. Las malas las dejamos, no hace falta comprarlo todo, el lote entero, compraremos solo las buenas. Y que es que cuando construían ciudades, lo primero que construían eran universidades, ¿no? O sea, antes de, o sea, el salón, el no sé qué, y la universidad. Entonces, yo creo que esa lejanía que, bueno, por los motivos que sean, porque nos ha parecido mucho más barato comprar y que inventen otros, ¿no? Esa forma de entender, porque luego eran muy autónomas las universidades y entonces no estaban con la cosa de los poderes públicos. Yo creo que hay un punto aquí también que tiene que ver con las democracias asentadas y la falta
y el no ver peligro en tener entes autónomos que hacen investigación. Esto igual parece una perogrullada, pero no lo es. O sea, siempre se tiene, si yo no lo controlo, le tengo como cosa, ¿no? O sea, yo, si yo no la controlo, esta universidad que es autónoma, yo no la controlo, entonces no le doy dinero porque vete a saber qué hace, yo qué sé, o me van a salir gente que se manifiesta todo el rato. O sea, yo creo que hay mucho ahí que tiene que ver con todavía una cierta desconfianza al uso de la universidad y a los resultados. Pero yo creo que hemos demostrado ya con creces lo que somos capaces de hacer, que somos como el Fairy, ¿no? Como que con un poquito así, un resultado así, ¿no? Entonces, yo creo que esa demostración ya está y creo que, bueno, pues toca ese punto de dar el salto en inversión, ¿no? Y creo que está bien que empecemos a computar el gasto o inversión en I+D a nivel global, pero es importante y muy importante en este país también, en País Vasco, seguir de ese 2% cuánto es en inversión universitaria, que entonces ya los datos ya... Entonces yo creo que esta parte es muy importante la colaboración de esa triada, ¿no? La colaboración universidad-empresa, universidad-gobierno, gobierno-empresa, o sea que toda esa mirada conjunta de país, ¿no? De país. Y de poner, o sea, las empresas están claras como tractores principales, y más aquí, que lo fiamos mucho a la industria, ¿no? Y está bien, pero a la vez que hacemos eso, las universidades, creo que la apuesta tiene que ser firme, para que sean eso, instrumentos de transformación social. Entonces, bueno, en resumen, invirtamos más en investigación y en investigación universitaria, también en investigación en empresarial, pero sobre todo en esa parte de universidad-empresa, invirtamos ahí y tendremos los resultados seguro. Eso es el caso. No sé si os queda alguna pregunta y si no, vamos a ir terminando. Yo he empezado hablando de la ventana aquella en Kiev, que había en Kiev, que estaba llena de libros. Por cierto, lo tengo, o sea, como tiene mi móvil, lo tengo en el perfil de WhatsApp. Seguramente alguno de aquellos libros, igual es de alguna novela de Dostoyevsky o de algún cuento de Chekhov, o alguna de Tolstoy, posiblemente. Voy a terminar, no sé por qué me apetece, con Tolstoy, que seguramente algunos compatriotas tras suyos que ahora están muy ocupados, pues la han leído un poco. Porque Tolstoy, precisamente el mentor de Tolstoy fue el escritor ucraniano Gogol. Además, Tolstoy fue el precursor de la resistencia pasiva de Gandhi y tenía una visión muy clara sobre la violencia, que decía que era incompatible absolutamente con el bien común. Y respecto al tema de hoy, él decía que la educación tenía tres pilares básicos: escuelas. Hoy os hablo de la universidad, pero uno se asienta sobre los otros pilares, ¿no? Entonces, bueno, yo agradezco enormemente a Eva toda la vertiente que nos ha dado cultural, de la universidad, nos ha hecho un barniz absoluto sobre todo la temática inherente a ella, y le estamos enormemente agradecidos por la presencia que ha tenido y el rato que nos ha podido dedicar, y sobre todo porque nos hemos metido en esta inmersión cultural que creo que en este momento es buena para nos hacía. Entonces, os pido a todos un aplauso de vida.